Luz, profesora, a la vez paisana y amiga. Gracias por preocuparte por nosotros, por tus consejos en tono de piña y por darnos tanta confianza. Gracias por tu alegría y por entendernos también. Ezequiel, gracias por recordarnos cada día por qué estamos aquí, por hacernos ver la suficiente, te grito, que nosotros podemos, que vamos a hacer este aquí. Pero además, eres profesional y responsable. Gracias por valorar el esfuerzo por encima de todo. Solano, gracias por tu paciencia infinita, por regalarnos en cada lección tu sabiduría y tu experiencia, por enfocar las clases no solo en el examen, sino en la vida. Paco, gracias por tu cariño y comprensión, por enseñarnos cada día más el arte, a valorarlo, a entenderlo en esos tiempos que corren. Gracias por ese inolvidable viaje a Roma, donde demostraste ser profesor, padre y amigo. Jesús, el que nos hace reír hasta las peores situaciones. Es un hombre inteligente, sensato y con un sentido del humor envidiable. La enseñanza es claramente lo tuyo. Tienes la capacidad de adaptarte a cualquier tipo de clase, a cualquier tipo de alumno. Tienes el don de sacar lo mejor de nosotros mismos. De verdad, gracias. Julia, siempre sonriente y un poquito impredecible. Gracias por inculcarnos su interés por la cultura, por entender nuestros agobios, enseñarnos que lo más importante no es la gramática o los millones de reglas ortográficas, que lo verdaderamente importante es saber sacar de la teoría lo necesario para vivir. María José Macegosa, gracias por vuestra dedicación y por estar siempre dispuestos a ayudarnos. Francisco Javier Bellido, educado, bueno y siempre amable. Jamás podríamos tener una queja de ti. Gracias por cada explicación y por tu sabio consejo. Y por último, Juan Antonio, siempre pendiente de nosotros, de que no nos equivoquemos, con sus grandes esquemas en la pizarra. Gracias por hacernos pensar, por obligarnos a desarrollar nuestras capacidades y buscar siempre nuestro bien. De verdad, gracias a todos. Para hacer de ese mundo un lugar mejor. Gracias.